Bienvenidos Riders a un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí con la BOE 500DS, la 2021, que es Euro 5, ¿vale? Es el nuevo modelo ya adaptado para esta nueva normativa. Es una gran moto, al final yo la llevo un tiempo probando y es una de las motos trail asfálticas que van a pegar muy fuerte. Además, esta moto es de 500, la podéis llevar con el carnet A2, de estética brutal. Tenemos iluminación full LED, como veis, intermitentes, luces adelante, atrás. Tiene también pantalla, la moto viene muy completita. Te mide la presión a tiempo real de los neumáticos, tiene también el marcador de marchas. Y además, en este modelo nuevo, vemos que las maletas en esta moto vienen genial para guardar las cosas. Vamos a probarla, vamos a hacer un poquito de carretera y un poquito de en medio enduro, ¿no? Para que veáis un poco cómo va. No es una moto que sea para meterla por campo, pero bueno, algún caminito sí que os podéis hacer. Es una moto ligera, pesa poquito. Y hombre, para hacer un poco de camino y carretera está bastante bien. Te puedes ir de viaje sin problema. En este modelo, además, han mejorado bastantes cosas, porque yo probé el anterior modelo, el Euro 4, lo tiene mi compañero, y vibraba un poquito algunas cosas y se nota ahora que la han mejorado por completo, no vibra nada. Mi amigo y compañero de trabajo, Borja, la tiene el anterior, el Euro 4, ya tiene como 15.000 kilómetros, o sea que es una moto fiable. Fabricante es Longines, uno de los mayores fabricantes de motores de moto del mundo, de moto, de coches y de todo, ¿no? La moto tiene muy buena calidad, ya sabéis que es una moto china, pero aquí en Europa, en España, sabéis cómo somos de cuidadosos. Y si fuera un material malo, no iban a vender ni una moto. Entonces, en ese aspecto, la moto, genial. La moto, como veis, es bastante cómoda. Yo mido 1,72, llego perfectamente a la moto. Viene también con estas defensas que, bueno, ante una caída, pues viene bastante bien para salvar lo que es el carenado y que no se nos joda. Bueno, vamos a ver un poquito las luces. Iluminación full LED, una estética bastante moderna. Y como veis, el intermitente me mola un montón, es estilo Audi. De ruta ilumina bastante bien, hemos ido de noche a Cruz Verde y se ve bastante bien. Luces largas, luces cortas, es una pasada, ¿eh? Se ve genial. Vamos a probar en esta moto estos soportes de SafeHair. Son unos soportes que van con imán. No recomiendo uno que compré, el SP Connect, hizo que se me rompiera la cámara del móvil, el tema de las vibraciones. Y este, mirad qué facilito es, se instala súper rápido. Hay fundas de dos tipos, de tamaño XL para el tema del iPhone. Tenemos dos tipos, uno que va a lo que es al agujero de la tija y luego otro que son los que van al manillar. Nosotros vamos a poner el del manillar. Tenemos que colocar esta pieza, ¿vale? Aquí. Es tan fácil como hacer esto. Cogemos la goma, una y otra. Un imán. Sé que no os vais a fiar, ¿no? Pero vais a decir, joder, un imán, se me vuela el móvil. No. O sea, voy aquí con el iPhone y os puedo decir que no se vuela. O sea, hay que hacer fuerza para quitarlo. Yo me lo he llevado en la S1000RR, he ido rápido y no vais a tener ningún problema. Para el GPS podéis ir manejándolo, además es impermeable. Os lo recomiendo. Yo tenía el otro que era el SP Connect y me rompió el móvil. Con esto tienes la funda, el soporte y ya está. Os dejo por aquí abajo el enlace de compra, ¿vale? Es súper barato y yo lo recomiendo porque lo llevo usando un tiempo, es súper cómodo. Lo guardas pim pam, ocupa poco y ya está. Bueno, ahora vamos a dar una vueltecita por aquí, vamos a dar un par de curvitas, vamos a meterla un poco por aquí, por el camino este, y a ver qué tal se porta. Voy a ponerme la cámara en el casco y a contaros un poco sensaciones de la moto. Vamos a dar una vueltecita, vamos a meternos aquí un poquito por el campo. ¡Oh!
Derrapa esto, ¿eh? Se maneja bien, ¿eh? O sea, para que veáis que se puede meter también por aquí, por caminos. Tampoco os voy a hablar aquí muy técnicamente de especificaciones, porque eso al final os metéis en la misma web de Vogue y lo vais a ver, pues cuánto mide el disco, cuánto, todas esas cosas, la horquilla, la suspensión. Esta moto, como ya habéis visto, pues lleva suspensiones invertidas, mola bastante. A mí por lo menos me gustan más ese tipo de horquillas. Yo creo que al final esta moto, lo que podemos decir es que tiene las 3Bs: buena, bonita y barata. Aunque veáis que es barata y penséis, ah, pues a lo mejor lo barato sale caro, ¿no? O sea, os puedo decir que mi compañero tiene la moto, que tiene 15.000 kilómetros, nada, ningún tipo de problema, y que yo mismo le he dado bastante caña a esta moto. Ojo, me ha sorprendido muchísimo, para bien. Estamos aquí atravesando una vía de tren. La frenada, no hemos hablado mucho de ella, pero joder, frena bastante, bastante bien. Lleva frenos Nissin y la verdad que suficiente, suficiente para esta moto. Para el día a día creo que está bastante bien, tiene sus maletas. Maleta 1 y maleta 2. Mirad, se puede abrir desde los dos lados, desde este y desde este. Luego también, obviamente, se pueden quitar. Mirad qué chulo. Y bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, riders. Aquí nos despedimos ya de la Vogue 500DS 2021. Suscribiros al canal, no lo olvidéis. Seguirnos en Instagram, madrid_riders. Si queréis alguna Vogue, tenemos toda la gama en la tienda Oxygen Motors, en calle Wissimoner 13, ¿vale? Cualquier cosa, cualquier duda, ahí os lo resuelven. Nos vemos, riders, en el próximo vídeo. ¡Adiós!